Bueno, estamos aquí en la conversación sobre patrimonio sumergido a propósito del proyecto nacional hacia el corazón del Galeón San José con la Armada Nacional, el Ministerio de las Culturas, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Este es un diálogo para conversar sobre qué quiere decir eso del patrimonio sumergido, qué quiere decir eso de tener un plan arqueológico de manejo submarino, qué quiere decir eso que el territorio es biocultural, que incluye arquitectura naval, incluye historia, incluye arqueología, incluye fauna. Estamos en un momento en Colombia en donde estamos de alguna forma tratando de abrir el diálogo hacia las culturas y los saberes, no solamente fijarnos en esa idea que nos han querido imponer de los tesoros, los padres, las colonias y la riqueza. La riqueza es biocultural, la riqueza es lo que nosotros tenemos como nación, nuestros océanos, nuestra fauna, nuestra flora, por supuesto, nuestra historia. Así que este viaje hacia el corazón del Galeón San José es una misión científica cultural que celebramos desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, desde la Armada Nacional, desde la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, desde la Presidencia de la República, desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y desde todos los que hacen posible que este sueño de conocer más sobre quiénes somos, de dónde venimos, quiénes fuimos y qué esconde una serie de cosas que están sumergidas allí, pueden decirnos sobre lo que somos ahora. Es una misión hacia el futuro, no solo es una misión hacia el pasado. Mil gracias. En el panel del día de hoy, la Armada de Colombia, la Dirección General Marítima, el Ministerio de Cultura y el ICAN, mostrando los beneficios y los atributos de nuestro territorio, cómo las comunidades se integran al desarrollo del patrimonio cultural en Colombia, lo que hemos denominado los territorios bioculturales, una maravillosa experiencia de conocimiento de las comunidades hacia los tomadores de decisiones y de nosotros a toda la comunidad académica, a todos los caleños en esta COP16. Paz con los océanos, paz con la naturaleza.